Está en ti. Amigos, tengan todos una feliz tarde. Bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy estaré compartiendo con ustedes durante la próxima media hora, compartiendo este espacio con mi compañera Daxi Oropesa. Y como es viernes, tenemos información de la agenda cultural del fin de semana. Y lo hacemos con parte de la cartelera teatral, porque nos acompaña unos amigos que forman parte del elenco de la obra El Amor en Cuatro Tiempos. Se trata de Daniel Arteaga y Javier Peña. Feliz tarde, bienvenidos a la entrevista meridiana. Dale, feliz tarde, gracias. Gracias a ti, Lourdes. Esta obra, El Amor en Cuatro Tiempos, ¿de qué va? Coméntenos de qué se trata, ¿por qué en cuatro tiempos? El montaje, para empezar, esta obra la empezó escribiendo Agustín de Freitas, que es nuestro director. La obra como tal se llama El Amor en Cuatro Tiempos porque son cuatro formas distintas de amar. El trabajo que hizo Agustín fue duro porque juntó cuatro autores hispanoamericanos, cuatro poetas hispanoamericanos que son Pablo Neruda, Antonio Gala, Sor Juana de la Cruz, Octavio Paz. Es que ese siempre se me olvida. Y juntó esos cuatro poemas para que en la escena, las montó como escenas para que llevadas al teatro fuera tipo de conversación, una forma de conversación como una obra común y corriente, como una conversación como la que tengo yo contigo. Pero los dos poemas son los que son el hilo conductor de cada uno. Es decir, que tenemos cuatro escenas con actores diferentes, recreados en diferentes épocas, también tengo entendido. ¿Cuáles son estas épocas? Tenemos una Venecia, tenemos diferentes épocas, siglos pasados, y donde tengo entendido también que estas historias un poco dramáticas fueron un poco prohibidas. ¿Qué nos pueden comentar acerca de la temática? Bueno, la temática principal, la primera escena, trata sobre el amor, una muerte. O sea, ese momento en el que el amor trasciende a través de la muerte. La segunda escena es sobre un amor imposible entre una prostituta y un mercader. Esa es la que también es atemporal, de siglos pasados. La tercera escena es entre dos chicos. Y la cuarta escena es entre dos chicas. ¿Qué papeles interpretan, en este caso, Daniel y Javier, en estas escenas? Tengo entendido que interpretan diferentes papeles incluso en estos cuatro tiempos. ¿Qué nos pueden comentar acerca de esos roles que están interpretando en la obra? Sí, en mi caso, interpreto en la primera escena, interpreto el papel de Mar. Soy quien se quiere llevar el amor de el amor de una doncella. En el segundo acto interpreto el papel de esclavo. Soy el esclavo de una de las prostitutas. Y en la cuarta escena, en la tercera no tengo personaje, en la cuarta escena soy un arcángel. Es el amor en cuatro tiempos por sus cuatro formas de amar y sus cuatro escenas. Pero hay una escena sorpresa que es la quinta, que vayan. Claro, esa no la podemos develar porque no tiene sentido. Es importante que vayan a ver la obra. Sí. En el caso de Javier, ¿qué nos puedes comentar acerca de tu caracterización? Yo estoy bastante joven en el teatro. Agradezco esta oportunidad que me han dado. Y bueno, también soy un esclavo en la segunda escena. Y bueno, también ha sido una experiencia maravillosa aprender y estar detrás. Camerino ayudando a cada uno de los actores. Y bueno, es uno de los, a veces esclavo y quien está con la prostituta sirviéndole y cargándola, porque se carga a través del escenario como en un palanquín y,
y ya se va exhibiendo. ¿Cómo logran esa preparación para poder, digamos, desdoblarse, para hacer esos papeles que son tan diferentes dentro de un mismo lapso de tiempo, digamos, el tiempo que dura la obra, 60 minutos, de repente eres un personaje, de repente eres otro completamente diferente? ¿Cómo hacen los actores para poder interpretar esos diferentes papeles en ese espacio de tiempo? Ok, en mi caso no fue tan complicado, pero sí es complejo, porque hay escenas, por lo menos en la escena del mar, yo no tengo texto, pero hay una cantidad de movimientos corporales que sí cumple una formación estricta. Como te digo, en mi caso no fue tan complicado. Y la formación se la doy gracias al director, que es Agustín de Freitas, que tanto a mí como a Javier y a todos los de todo el elenco nos ayudó a formar a uno por uno. Se dedicaba a uno por uno a ayudarnos a hacer las cosas tal como deberían ser. ¿Te refieres en estos elementos que también incorporan? Tengo por acá en las notas que tienen algo de danza y artes pictóricas. ¿Cómo se agrega estas otras artes a lo que es la pieza? La pieza tiene su propio, o sea, cada una de las, por ejemplo, tres de las escenas, hay un actor que las interpreta y él mismo junto con el músico le van dando vida a lo que es la banda sonora de todo lo musical, o sea, todo lo que corresponde a la música de la pieza. Sí tiene performance, porque la primera escena tiene el mar se quiere llevar a la doncella, y bueno, Daniel hace también un performance con representando ese mar que se lleva a la doncella. ¿Tiene incorporada también la música en vivo? La música es en vivo, sí, en todas las escenas la música es en vivo. Es bastante, uno de los muchachos es de los actores, es actor de musical y interpreta muy bien las canciones, de verdad que se escucha, es diferente cuando se escucha la pista a cuando realmente se escucha la música en vivo. O sea que realmente es bastante integral esta pieza, ¿no? Muy integral. Muchos elementos llamativos que de verdad, llamarían la atención del público para que la puedan apreciar. ¿Quiénes los acompañan en el elenco? Mira, nos acompañan Miguel Delgado, por supuesto, Agustín de Freitas, que es el director. Hay un nuevo productor que se llama Roy, uno de los actores es Miguel Delgado, está por supuesto Javier Peña, está Darío Gutiérrez, está Rey Bet, y Vanessa Utrera, y mi persona, por supuesto. ¿Me faltó alguno? Sí, te faltó el que canta. Ah, por supuesto. En la pieza musical está Rafael Seija, Rafael López Seija, que toca la guitarra y es maravilloso con la música. Y David Colmenares. Y David Colmenares, que es el cantante que al mismo tiempo, como lo dijo Javier, también es actor de la obra. Bien, entonces El Amor en Cuatro Tiempos, una pieza teatral que se está presentando hasta este fin de semana. Si quiere conocer más, no se aparte porque vamos a hacer una pausa. Ya venimos con más de La Entrevista Meridiana. Informativo Mira TV está en ti. Amigos, continuamos en La Entrevista Meridiana, en esta ocasión acompañada con parte del elenco de la pieza teatral El Amor en Cuatro Tiempos, Daniel Arteaga y Javier Peña. En este segundo bloque ellos nos tienen una sorpresa. Chicos, ¿de qué se trata? Que vamos a estar rifando dos entradas a las dos primeras personas que retuiteen la foto principal, la foto de la temporada, por Twitter, que es @teatro4tiempos. Entonces, las dos primeras personas que retuiteen esa foto se estarían llevando esas dos entradas. Bien, ya lo saben entonces, teatro@4tiempos
Vamos a estar obsequiando, los chicos van a obsequiar estas dos entradas para que puedan apreciar esta obra del amor en cuatro tiempos que estará hasta este fin de semana en el Teatro Premium de Los Naranjos. Tenemos también que comentar con ellos un poco acerca de lo que ha sido la aceptación de esta pieza, porque ya tienen unos cuantos fines de semana con el montaje. ¿Cómo ha sido la aceptación del público hasta el momento? La gente ha sido bastante receptiva. Nos han felicitado porque, bueno, el trabajo arduo que ha hecho el director para hacer esta recopilación de poemas y poder conjugar estos diálogos de una manera como si los actores estuviesen conversando, y en realidad son poemas. El contenido son puros poemas relacionados directamente y muy íntimamente con el amor. Los invitamos a que disfruten, a que vayan a ver una obra de teatro distinta, talento venezolano, talento joven, y que realmente les va a encantar. Les va a encantar la música, les va a encantar cada una de las interpretaciones, cada una de las escenas, cada performance está cargada de mucho amor. Y recordando también que es viernes y la gente sale de su trabajo y le da chance, le da bastante tiempo de llegar. Porque creo que no había dicho que los viernes, este último fin de semana, va a ser nuestras tres últimas funciones, que serían viernes a las 9 de la noche y sábado y domingo a las 8 de la noche. Entonces, sales de tu trabajo un viernes, hoy por ejemplo, y te da chance de llegar al Centro Comercial de Los Naranjos, poder disfrutar de la pieza. Y está bastante chévere. ¿Para adquirir las entradas es directamente en taquilla o puede ser alguna compra vía online? ¿Cómo están haciendo para la venta? Para adquirir las entradas se pueden adquirir directamente en la taquilla del teatro o por www.teatropremium.com. Ahí le das clic a El Amor en Cuatro Tiempos y las compras directamente ahí. ¿Qué opinan ustedes acerca del auge que ha tenido el teatro en los últimos tiempos? Vemos que hubo una época en que estuvo de un poco, digamos, de capa caída, ¿no? Por decirlo a nivel nacional, pero de repente fue como un boom y ahora también con nuevas tendencias, el microteatro. ¿Qué receptividad o qué opinan ustedes acerca de lo que ha sido las artes escénicas en estos últimos días en nuestro país, con tantos actores también que a nivel nacional, de la televisión, han pasado a las tablas últimamente también? Yo creo que ha sido nace como una respuesta a la cantidad de talento que hay, de ideas, de proyectos que han surgido. Por ejemplo, lo que ha sido el microteatro, que también ha sido un éxito. Uh-huh. Tenemos mucho talento en Venezuela, tenemos mucho talento en cuanto a actrices y actores. Y no solamente, lo hemos visto en el cine, que también han podido salir muchísimas películas y muchas producciones de altísima calidad, sino también muchas producciones de teatro, que han sido y han marcado la pauta a lo largo de los últimos 5 o 7 años, que ha tenido bastante auge el teatro, no solamente aquí en Caracas, sino a nivel nacional. Que también damos gracias a ello porque a través de ese teatro que nosotros en un pasado vimos con artistas o actores reconocidos y no reconocidos, es por eso que los actores jóvenes como nosotros estamos hoy aquí, porque de alguna u otra forma eso nos llevó a impulsar a hacer teatro, a querer hacer teatro, y por eso estamos aquí. Sí. ¿Qué deben hacer los jóvenes que tengan la inquietud de incorporarse a un elenco teatral o que tengan ese talento? ¿A dónde deben dirigirse en principio? ¿A las compañías de teatro? ¿Cuál es el camino a seguir? Bueno, si tienen alguna inquietud, vayan a su localidad, pueden averiguar qué compañía de teatro tienen más cercana y exploren. Exploren qué quieren expresar con su cuerpo, qué quieren expresar a través de sus ideas, a través de su vida, en las tablas, en el teatro como tal. Cualquier inquietud que tengan, no la dejen pasar, bien sea para cantar, para bailar, para actuar. El arte te permite expresar, te permite ser tú mismo, y de una manera u otra dar a conocer y brindar enseñanzas también. Si tienes en tu localidad cualquier compañía, acércate. Aquí en Caracas tenemos varias, y en los Altos de Miranda también hay varias compañías. Así que anímense a hacer teatro y a explotar ese lado artístico. ¿Qué cualidades debe tener un actor de teatro? Mira, ¿qué cualidades? Yo digo, la única cualidad que se necesita es querer hacerlo.
Y bueno, por supuesto, la necesidad de hacerlo ya a medida que quieres hacerlo, poco a poco vas a sentir la necesidad de hacer teatro día a día. En mi caso, que estoy en dos compañías de teatro, en esta que es del grupo Cuatro Tiempos, y en la otra que te había comentado, yo dije, quiero hacer teatro, y por eso me metí en las compañías, y realmente lo que aprendes como persona, más que todo, en el teatro es grandísimo. Bueno, finalmente, ya para cerrar, me gustaría que reiteraran la invitación para este fin de semana en el Teatro Premium de Los Naranjos, el horario en que van a estar presentando esta pieza, El Amor en Cuatro Tiempos. Así es, vamos a estar hoy viernes a las 9 de la noche, uh-huh. Sábado y domingo a las 8 de la noche. El Twitter y Instagram son @ Teatro Cuatro Tiempos, 4 en números, ¿ok? Para que puedan ver, conocer el elenco, de qué se trata un poco las actividades que hacemos, como que estar un poco más cerca de nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, aparte del elenco de esta pieza teatral, tenemos a los actores Daniel Arteaga y Javier Peña. Recuerden que ellos están obsequiando dos entradas para la obra de teatro a quienes retuiteen parte de las imágenes de la obra a @teatro4tiempos, 4 en números, así que hágalo pronto para que pueda participar y disfrutar de esta pieza teatral este fin de semana. Nosotros despedimos nuestra entrevista por la tarde de hoy y como es viernes, pues les recomendamos que se incorporen a la agenda cultural del fin de semana. Los dejamos con nuestra compañera Mariangi para el cierre de esta emisión. En nombre de mi compañera Daxi Oropés y del mío propio Lourdes Nava en la producción de este espacio, nos despedimos. Hasta el próximo lunes, que tengan un feliz fin de semana.